Estamos con Laura Quevedo, que ha venido pues, aquí a nuestra tienda de Avenida Filipinas. Muchas gracias por venir, Laura. Vamos a hablar contigo de, pues, un poco, sobre todo de zapatillas, de la historia de, para ti, también lo que significan las zapatillas, que nos gustan a todos mucho. Y aquí hay muchas, además. Entonces, pues, primero de todo, pues eso, muchas gracias por acompañarnos. Y te quería preguntar qué recuerdos tienes de unas zapatillas, de tus primeras zapatillas. ¿Qué recuerdas? Pues tengo el recuerdo de que fue uno de mis primeros regalos de Reyes y fue una San Juan, que por esa época se llevaban un montón. Y bueno, sí que es verdad que empecé jugando en cancha de colegio, lo típico, ¿no? Que no se tenía el mismo cuidado por las zapatillas que ahora, pero sí me acuerdo que eran unas San Juan blancas, muy bonitas, que cuando ya no podía más con ellas me dio mucha pena tener que dejar de usarlas, pero la verdad que tengo un buen recuerdo de ellas. Yo creo que es una marca que hemos llevado todos en algún momento, yo creo, o todos los que hemos jugado de una manera u otra al baloncesto, pues sí que es una marca que hemos llevado, seguro. ¿Y algún modelo que recuerdes así con especial cariño o que lo pidieras, no sé si lo pidieras a tus padres o que lo pidieras de pequeña a los Reyes o...? Pues tengo un recuerdo, no me acuerdo exactamente qué modelo era. Eran unas Adidas negras que llevaban el velcro, también era rojo, pero tengo un recuerdo de ellas porque jugué un par de finales con Coslada y me las firmó Amaya Valdemoro. Entonces, esas zapatillas, de hecho, todavía las guardo. Era mi ídola en ese momento, todavía seguía jugando y las tengo guardadas con especial cariño. Claro, hombre, sí, o sea, cosas así. Sí, eso se guarda así, para siempre. Hay que guardarlas, pero vamos, sí. como oro en paño. Evidentemente. Bueno, también, o sea, sobre todo en esa época, cuando eras más pequeña, pues te fijabas más en, pues, estéticamente, que las zapatillas te gustaran, o ahí ya decías, tenías de ahí alguna manía de decir, oye, pues no, estas me gustan más porque me siento más cómoda o... Pues la verdad que cuando era pequeña era sobre todo estética, que eran las zapatillas que más me gustasen. Quizá no pensaba si me podían ser cómodas o no, porque iba a jugar y las llevaba puestas y yo encantada de llevarlas puestas y ya está. Pero sobre todo eran los colores, que me pegasen con la equipación, era más estética que comodidad. Y bueno, te hemos visto con varias marcas que has estado llevando, has llevado Adidas, has llevado Nike. ¿Y qué diferencias más o menos encuentras entre ellas, sobre todo? Pues sí que es verdad que durante mucho tiempo he llevado Nike, pero a partir del año pasado empecé probando Adidas y Adidas me gustó mucho por la amortiguación que tenía, porque eran zapatillas muy ligeras. Pero también, en realidad, sí que desde pequeña lo usaba más por estética y lo he seguido haciendo, aunque me resultasen más cómodas o menos, pero sobre todo la diferencia de la amortiguación. No, y las... O sea, con las que estabas jugando, que eran las Crazy Light Boost 2016, que sí que es una amortiguación bastante, bastante diferente, ¿no? Cuando lo sacaron y la empezaron a utilizar para baloncesto, la verdad que yo creo que es un acierto, ¿no? Pero por las sensaciones. Y bueno, es una muy buena zapatilla. Dentro de la evolución que has tenido, de que has llevado zapatillas, pues has llevado zapatillas altas, has llevado zapatillas bajas, o más o menos, ¿qué preferencias has tenido en ese sentido? Pues desde, bueno, de pequeña no se llevaban tanto las zapatillas bajas y sí que quizá mis padres me indicaban más altas por el hecho de cuidar más los tobillos, pero bueno, eso al fin y al cabo no tiene mucho que ver, pero siempre he sido a partir de que ya me empecé a más interés por zapatillas y tal, siempre he sido de zapatillas bajas. Sí que es verdad que nunca he tenido problemas con tobillos respecto a zapatillas, pero me gusta más llevar bajas. Y siempre parece que es una tendencia, ¿no? Que llevar zapatilla baja ahora y cada vez más, ¿no? Pero bueno,
Es lo que dices, que muchas veces estamos, hay gente que está obsesionada con que le protegen más zapatilla alta, zapatilla baja, y bueno, pues la zapatilla sujeta por muchas más partes y la estabilidad también, pues, o sea, no solo es que esté la zapatilla que sea alta como una bota de las de hace 30 años, ¿no? Y por otro lado, te quería preguntar, cuando estabas en Canoe, es verdad que te encasillaban más como jugadora interior, ¿no? Y en ese aspecto, la evolución que has tenido de zapatillas, pues también en esto, altas, bajas, que también parece que los jugadores interiores normalmente llevan otro tipo de zapatillas, ¿no? Parece que tienen que llevar otro tipo de zapatillas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues cuando estaba en Canoe empezó como el boom de las zapatillas Kobe y las quería todas, ¿no? Una vez salieron la 3, la 4, la 5, pues fue en Canoe justo cuando empecé a llevarlas allí, pero siempre con bajas, como te he dicho antes. Y que me gustaba mucho el modelo, me resultaban cómodas. Me acuerdo que salieron unas Kobe que eran como negras y amarillas que parecían leopardo, también las quería llevar, o sea, pues en ese momento estaba con Kobe, pero también por comodidad, no por posición de juego, porque sí que estaba más jugando como pivot, por así decirlo, pero no posteaba mucho, así que jugaba más como un alero abierto. ¿Te gustaba más siempre de jugar por fuera? Sí. Claro. Y también hablando de todo esto, pues ¿algún regalo así que hayas tenido en Navidad o cuando eras pequeño, algún regalo así curioso, original, relacionado con el básquet que hayas tenido? Pues un regalo que recuerdo que fue uno de mis regalos en la comunión. En ese momento yo era muy del estudiantes y estaba empezando a jugar al baloncesto y la verdad que me hizo mucha ilusión y fue una camiseta del estudiantes de Rubén Garcés. Con su número y llevaba su nombre en la parte de arriba y mi nombre en la parte de abajo y esa camiseta la sigo teniendo. Creo que me sigue quedando grande, pero la guardo pero con cariño. No era de la talla de García. Yo creo que casi, pero de mi talla no era tampoco. Bueno, y luego pues en cuanto a la evolución, desde que empezaste, ¿cuándo es el momento en el que te das cuenta realmente de que unas zapatillas por rendimiento, por calidades, por amortiguación, por materiales, son realmente importantes a la hora de que tu juego pues, sea mejor, de que puedas tener un mejor rendimiento? Pues hay un momento que, cuando, como te he dicho antes, con las Kobe, en esa época que se les quitaba la plantilla porque llevaban la amortiguación fuera, y a mí se me ocurrió la genial idea de quitarle la plantilla, poner la mía y no llevar ninguna amortiguación. Entonces empecé a tener problemas de rodilla, ¿no? De hecho, no sé si fue por ese caso, pero a los 3 meses me tuvieron que operar del menisco. Entonces, a partir de ese momento dije, cuidado, porque es muy importante, tienes que tener cuidado la amortiguación, no solo para que puedas jugar partidos, sino para cuando seas más mayor no tener problemas. Claro, no tener lesiones. No tener lesiones. Claro, es que muchas Kobe es lo que tenían ahora las últimas, ¿no? Las AD. No, o sea, ya sí que tienen la motivación de no la llevan en la plantilla, ¿no? Como la llevaban otras. Sí. Y claro, o sea, la plantilla si la quitabas era como... Sí, no, o sea, fue más por desconocer todo que nada. Yo pensé que una plantilla valía por otra y ya está. Pero bueno, ahora sí que llevo Kobe y ya va integrada la amortiguación. Y también te quería preguntar si algún cuidado especial que tengas con las zapatillas, sobre todo cuando tienes unas zapatillas nuevas, las antes de jugar partido con ellas, pues no sé si, no creo que las estrenes, ¿no? En un partido no lo hace nadie, no creo, ¿no? Es muy raro. ¿Y qué cuidados tienes para evitar lesiones, si te sientes cómoda? Pues como tú dices, o sea, intento al menos probar las zapatillas en 2 entrenos que haya contacto, que sea un juego real, y si veo que son cómodas ya las pruebo en el partido, pero si no, hasta que no siento que están hechas a mi pie o lo que sea, no me atrevo a ponerlas en un partido porque al fin y al cabo es lo más importante.
Sí que es verdad que soy bastante tiquismiquis, por así decirlo, me gusta que estén limpias, eso es más estético, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo mucho cuidado con la suela, porque si el campo tiene polvo o lo que sea, en un resbalón Sí. se te puede ir. Sí que procuro limpiar la suela después de cada entreno prácticamente, y obviamente después de cada partido, para eso no tener ningún susto que no esté fuera de mi alcance. Vale, y en cuanto a características, pues sobre todo, ¿qué característica dirías que es la principal que tiene que tener una zapatilla para que te encaje, para que te guste? Uy. Hablando, podemos hablar a ver, sobre todo de energía o de rendimiento, que digas, Sí. pues me gusta más ligera, me gusta más una amortiguación pues que absorba más el impacto o que sea muy ligera, etcétera, ¿no? Pues me gusta que sea sobre todo una zapatilla ligera para no sentir que llevo algo que me pesa. Sobre todo es muy importante para sentirme ligera jugando, que no tenga que estar pensando nada más. Y también a la hora del impacto, sufro un poco así más de rodilla, entonces necesito que me amortigüe bien para cuando salto que no sufra la rodilla sobre todo. Y en cuanto a complementos que últimamente pues ya sí se llevan más complementos, más está hecho las rodilleras, calentadores, bueno, es partidaria o no, pues te hemos visto jugar con rodilleras muchas veces, ¿no? O sea, es más, no es, eso sí que no es por estética, sí que me gusta, soy muy friolera y entonces para entrenar siempre voy con las tights largas, pero para jugar, después de haber roto muchísimas porque me caigo mucho, he decidido ponerme rodilleras, no es más por estar cómoda si tengo algún golpe, no tener luego muchos moratones, muchas heridas. Pero sí que es más por comodidad a la hora de jugar, de poderme tirar al suelo y que no tenga ningún problema, que por estética. Eso sí que es comodidad. Bueno, y ahora seguimos con las zapas, ¿no? Dentro de todos los modelos tanto de los que hay ahora como los que ha habido, ¿con qué modelos te quedarías? Dime así algún modelo que digas, está en mi top favorito. Pues con las zapatillas que empecé esta temporada, que son las Paul George, creo que han sido las zapatillas que más cómodas me han resultado y yo creo que me quedaría con ellas sin ninguna duda. Mucha gente que las ha probado, ¿no? Notas en la cápsula de zoom delantera y la gente le resulta muy cómoda. Yo también Sí. cuando las probé, o sea, lo notas al momento. Sí. Y sí, es una zapatilla que gusta mucho y da muy buen rendimiento. Y ahora más, pues este año, ya en breve, más o menos, sale ya el segundo. Estaré Saldrá más o atenta. menos el segundo modelo, sí, este año, exactamente. A ver qué tal, si la mejoran, si no, ya veremos, ¿no? ¿Y qué tendencia crees que se da en el futuro de zapatillas? Hemos estado hablando bajas, altas, ¿no? Tema de manías, ¿no? De decir, oye, pues unas bajas me sujetan menos que unas altas. ¿Qué tendencia crees que se va a dar en el futuro? Pues sí que es verdad que se pusieron muy de moda las bajas, también sigue habiendo gente que lleva altas, de hecho se siguen llevando mucho las altas, pero sí que es verdad que cada vez hace más zapatillas como intermedias, ¿no? Ni bajas ni altas, que a lo mejor se puede ajustar a los dos bandos, ¿no? Por así decirlo, así que quizá que no sea una zapatilla muy alta ni muy baja y que esté en la mitad puede ser lo que yo pienso que... Y en cuanto a signatures de jugadores que cada vez vemos más jugadores con sus signatures, ¿eso cómo lo ves a la hora también de elegir una zapatilla? Que también te fijas en decir, oye, pues me parezco más a esta manera de jugar, creo que me vendrá mejor este tipo de zapatilla. ¿Eso te fijas o...? No, la verdad que no me fijo. Sí que, como te he dicho antes, he llevado siempre mucho Kobe, sí que la admiro muchísimo como jugador y todo, pero es más por el tipo de zapatilla, ¿no? Que siempre me gustó mucho. Las dejé de llevar, pero ahora he vuelto otra vez pero no por nada del jugador ni nada. Hombre, Kobe además sí que es como pues después de haberse retirado también sigue llevándose la Sí. línea Kobe, sigue fabricándose.
su línea y siguen saliendo nuevos modelos y saldrán más modelos. Así que parece que todavía tendremos COVID para rato. Y también, a ver, ahora te voy a preguntar un poquito más de algo así más curiosidad, ¿no? Digamos, un poco. En las concentraciones que has tenido en selecciones autonómicas, en la selección, ¿alguna recomendación, o sea, de tanto de compañeras, de entrenadores, de fisios? ¿Has tenido alguna recomendación, tanto en tema de zapas o en tema de oye, pues esto no uses estas zapas, o que te han restringido, ¿no? De decir, no juegues con esas zapas, hay gente que se lo restringe, ¿no? Un poco, en equipos, no voy a decir cuáles, pero hay mucha gente que sabe que lo restringe y o lo recomiendan, ¿no? Pues si has tenido alguna recomendación o algo, pues... Pues ahora que ya voy siendo más mayor y tal, en selección y eso, que al fin y al cabo cada una lleva lo que le resulta más cómodo, nadie dice nada, si te pasa algo obviamente no va a ser por la zapatilla ni nada, entonces sí que no nos dicen nada, pero sí que cuando era más pequeña, en club, tal, sí que te decía en plan para proteger los tobillos, como siempre, ¿no? Lo de, no sé, una zapatilla alta, quizás venía bien, no sé qué, para proteger... En cualquier caso de que te lo tuerzas, que no sea para tanto, porque cuando eres pequeña tampoco te vendas ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que nos lo decían, lo de la zapatilla alta. Y bueno, ya por último, ya simplemente, pues también, si me puedes contar alguna anécdota curiosa de, pues, vinculado con... Pues eso, con zapas, o alguna cosa así, alguna historia curiosa o graciosa que tengas, pues, has estado en dando vestuarios, has estado en selección, pues todo. Si tienes alguna que se pueda contar. Pues mira, hay una cosa que a día de hoy me sigue pasando, es que me olvido las zapatillas siempre. Son muy importantes y siempre, ahora acostumbro a dejarlas en el maletero del coche y siempre tengo que volver al coche o tengo que volver a algún sitio porque siempre se me olvidan. Me lleva pasando bastante tiempo ya, pero esta última semana ha sido horroroso. En cada entreno se me estaban olvidando las zapatillas. Pero bueno, luego tengo otra de cuando era más pequeña y me regalaron una de mis primeras zapatillas chulas, que era cuando en la Gran Vía de Madrid te podían personalizar las zapatillas y grabarlas y tal. Se me entró el capricho y fui a grabármelas como para tenerlas guardadas después y de hecho... En mi casa hay muchas zapatillas, como las que te dije de Amaya, parece un museo de zapatillas. Hombre, las estas siempre hay que guardar los recuerdos, ¿no? Sí. Los recuerdos son buenos, hay que guardarlos. Sí. ¿Y alguna manía especial que tengas? Pues atarme muy muy fuerte los cordones. Tan fuerte que cuando termina el partido tengo el empeine muy rojo, pero sí que es verdad que es una manera de sentirme yo más segura o lo que sea. Y otra manía, por así decirlo, es durante el partido es limpiarme mucho la suela de las zapatillas. No solo por no escurrirme, sino por el sudor de las manos, lo que sea, que también me ayuda. Perfecto. Pues, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido pues tus experiencias, haber estado hablando de zapas con nosotros. Y bueno, pues por último, pues si quieres decir algo a nuestros suscriptores y a nuestros seguidores, pues mandar un saludo, pues ahí todo tuyo. Pues nada, mandar un saludo a todos los seguidores de las redes sociales, de vuestro canal de YouTube, que los tengo vigilados también. Y nada, que sigáis las actualizaciones y que nos vemos por las pistas.